No sé, creo que venimos motivados por venir sacando de visitante y ahora nada, hacer las cosas de la mejor manera aquí en casa y poder sacar los 3 puntos. ¿Qué conclusiones le dejó el partido de Copa Libertadores? Lo que se viene Santos, ¿qué tan difícil puede ser? Bueno, después pensar en eso, creo que son el campeonato súper competitivo allá, creo que no se saca mucho resultado positivo porque creo que los partidos son apretados y no se coge mucha ventaja, creo. Darío, análisis y consideraciones que tienes que hacer de este rival del fin de semana Guayaquil City. No, como lo dije, son jugadores súper rápidos, tienen jugadores súper rápidos por afuera. Creo que si no estamos atentos no pueden convertir, pero creo que nosotros estamos trabajando para esto, para que no nos cause sorpresa y hacer las cosas de la mejor manera. ¿Cómo vive este momento en Barcelona, llegar a cuartos de final en Copa Libertadores y estar también con la expectativa de tener una convocatoria en la selección nacional? Bueno, y siempre de la mejor manera, creo que seguir logrando logros y triunfos aquí en el club, en Barcelona. Creo que es maravilloso haber logrado estar en la otra fase. Creo, bueno, después pensar en eso, ahorita pensando en River, hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, Guayaquil City. Darío, ¿usted pensó tener este momento que está teniendo actualmente Barcelona y en su persona, tanto en la selección y por lo que ha logrado el equipo torero en el marco de la Copa Libertadores? Bueno, creo que siempre un jugador sueña con lograr cosas grandes, más que todo aquí en esta gran institución. Creo que siempre sueño con eso y nada, ahora disfrutando de estos momentos maravillosos que estoy pasando aquí en el club y nada, seguir trabajando de la misma manera que como llegué y nada, seguir haciendo las cosas de la misma manera. ¿Cuál es su opinión, su percepción de lo que aconteció en el partido Plan Juvenil Barcelona? No, creo que hicimos un partido ahí súper bueno, esto, que no nos conviertan, que es lo importante, que no nos conviertan haciendo las cosas que el profe nos pide. Creo que es un equipo también que salió a buscar resultados como estado de local, nada, nosotros haciendo las cosas de la misma manera para poder traer los 3 puntos, que es lo que Darío, logramos. ¿cómo evalúas? ¿Qué sacas a limpio del partido allá en Brasil? Bueno, creo que como lo dije, es un partido súper súper complicado, un rival súper difícil. Bueno, ahora pudimos sacar lo importante, que pudimos sacar la clasificación y después, a su medio tiempo, poder pensar en el siguiente rival de la siguiente fase. ¿El problema interno que hubo no afecta para nada la unión del plantel, Darío? No, creo que estamos bien, tenemos una gran familia, un gran grupo. Nada, sí, trabajando. Darío, ¿no le han comunicado si va a la selección, si va a estar para el partido próximo con la selección ecuatoriana? No, me han comunicado nada. Bueno, nosotros, nada, seguir trabajando y si se da la oportunidad de estar otra vez en la lista, nada, bienvenido sea. Su empresario estuvo en Brasil con usted. Allá, gracias por la Bueno, ahí está entonces.